Ok, vamos rapidito con esto. Este es un video que ya debía desde hace mucho tiempo. Sé que varios lo han de haber estado esperando, pero con ansias. Este es mi top 5 de las universidades más baratas de México. Virtuales. Ojo al datito. Este top realmente no tiene un orden de cuál es la mejor o cuál es la más peor, dijera el paisa, sino que simple y sencillamente son universidades que sí tienen tienen una, están topeadas, pero por cuál es más barata que la otra, ¿no? Todas las universidades, todas las que vamos a ver a continuación, tienen validez SEP, todas están reconocidas nacionalmente e internacionalmente algunas, ya van a ver por qué, y todas las universidades son virtual, son completamente en línea. Entonces, un primer aviso para todos aquellos nuevos que se van a meter en lo que es el mundo del estudio en línea. Si no conocen de TICS, si no conocen, si no manejan bien lo que es una computadora, si no tienen conocimiento de cómo hacer un blog, cómo crear una página, por lo menos en Wix, por lo menos en Wix, por lo menos, si no pueden checarlo, si no pueden subir lo que es un documento, un archivo PDF, un archivo JPG, si no pueden convertir un archivo JPG a PDF o PNG a JPG, etcétera, etcétera, si no lo pueden comprimir o se les complica, no traten de meterse a estas universidades, practiquen primero, estudien primero cómo hacerle, estudien, chequen primero cómo manejar la computadora bien y ya luego hacen su intento de meterse. No vayan a hacerlo sin saber nada de esto, porque pueden pasar el examen de conocimientos generales, pueden pasar bien el examen, pueden tener conocimiento matemático y tal. Está bien, están capacitados para el examen, pero no están capacitados para usar las TICs y eso es lo que los va a comer y los va a expulsar de la escuela al final. Entonces, chavos, no lo vayan a hacer porque le quitan el lugar a alguien que de verdad pueda aprovechar el lugar con el conocimiento de TICs, con el conocimiento de habilidades generales y demás. Y ustedes simplemente van y se gastan no solamente su tiempo, sino el tiempo de otro. Se gastan un año y hacen que otro se gaste un año. Entonces, por favor, no se atrevan a hacerlo si no conocen de TICs, si no saben de TICs. Por favor, muchachos, ya estamos grandes, ya debemos de saber a dónde es que nos vamos a meter. ¿Sí? Entonces, perdónenme, pero se los digo de buena manera y ya está el aviso. Vamos con la primera, antes que nada. Y la primera que tenemos es la UNADM. Su sitio es unadmmexico.mx o UNAD, UNAD México. Lo que es esta universidad, varios ya la conocemos, que tenemos ya tiempo en el sistema de prepa en línea SEP. Los que salieron de prepa en línea SEP, no me dejarán mentir, tenían paso directo a esta universidad. ¿Por qué? Porque los de prepa en línea ya tenían conocimiento de lo que es trabajar en un entorno virtual. Y les daban prioridad a ellos y de este modo pues ya se pasaban lo que es el propedéutico, introducción a la vida universitaria se llama, y entraban directo a lo que es la escuela en sí. Obviamente tenían que hacer el examen, pero el propedéutico, si pasaban el examen, ya no era necesario porque ellos ya lo habían hecho previamente en prepa en línea. Esta universidad es un proyecto de la SEP y del gobierno, por lo tanto la validación SEP ya la tenemos. Por favor, no anden preguntando, por favor, no anden preguntándose que si es válida, que si me la van a hacer de pleno en el trabajo, que si es mejor la UNAM o que si es, no. Esta universidad es completamente válida, tanto como la UNAM, tanto como el IPN, tanto como cualquier otra universidad presencial, que por cierto, la UNAM y el IPN igual tienen opciones virtuales. Entonces, si se la hacen de tos en su trabajo, es porque esas personas, con el perdón, son ignorantes y no conocen realmente de lo que alguien que estudia a una universidad en línea hace o cómo se desempeña. ¿Sí? Por favor, salgan de ese trabajo inmediatamente si es que le hacen de pedo con esta universidad o con cualquiera de las otras que vamos a ver aquí. Esta universidad tiene una amplia oferta educativa, licenciaturas, técnico superior universitario y posgrados. Los posgrados que tenemos son los siguientes, se los paso rápido, son tres. Dos de historia y uno de maestría en alimentos, en seguridad alimentaria. La oferta educativa de técnico superior es bastante igual a lo que es la licenciatura, se los voy pasando rápido. No está tan variada como las licenciaturas, pero pues ahí se la van dando. Las licenciaturas son un poquito más y un poquito
Ah, les voy a decir un plus de las licenciaturas que se me ando olvidando. Chéquenlas así de rápido y les voy a mostrar cuál es la que escogí yo y qué, en qué es lo que se destaca por sobre las TSU o Técnico Superior Universitario, para los que no todavía no chequen bien ese dato. Esta cosita se llama Galardón CIES o Programa de Reconocimiento para la Calidad Educativa. Este es un reconocimiento, me parece que nacional o internacional, no tengo muy bien el dato. Y lo que galardona o lo que certifica o lo que reconoce es el hecho de, o es la calidad de la educación. Si tenemos este galardón, quiere decir que nuestra educación aquí es de provecho, es actual y por supuesto nos va a dejar en bien plantados frente a lo que son los técnicos, bueno, ingenieros en este caso, internacionales y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que se destaca las licenciaturas por sobre el TSU. El TSU no posee varias, las TSU no poseen este galardón, las licenciaturas sí lo poseen. Además, una licenciatura es más tardada, son 4 o 5 años, y un TSU se puede hacer en 2, en 3 años, ¿no? Tenemos el overall de lo que es el programa, áreas funcionales, requisitos de ingreso, perfil de ingreso, perfil de egreso. ¿Dónde nos podemos desempeñar es esto, los requerimientos de los sectores y el objetivo del programa, ¿ok? Entonces, este es un pequeño, así es como está la universidad. La convocatoria la deberíamos de tener acá, pero ¿qué pasa? La convocatoria ya pasó, o bueno, está a punto de terminar porque todavía tenemos los botones de la convocatoria 2020. ¿Cuándo son las convocatorias en estas universidades? No hay fecha. Son fechas tentativas, pero fecha correcta, fecha fija, no hay. Estén pendientes del sitio y de esta pequeña, de este pequeño slider que tenemos acá. Van a ir rotando y cuando ya esté la convocatoria, les va a aparecer en el inicio. Aquí, apenas abran el sitio, se les va a despegar aquí. Estén pendientes, por favor, estén pendientes. Perdón. Y no estén preguntando a cada rato, ¿cuándo se libera? ¿Cuándo se libera? No. Sepan manejar su tiempo y estén checando constantemente el sitio aquí. Tenemos el botón de convocatoria 2020 y convocatoria posgrado. Por favor, también estén checando eso de los botones. No se vayan a meter en donde no es. De verdad, hasta risa nos da y tristeza a la vez porque hay gente que se ha metido a posgrado y ha subido sus datos en posgrado cuando debería de meterse en licenciatura y se tienen que esperar otro año más a que se abra la convocatoria, porque esta convocatoria es cada año, raro es que saquen cada 2 años, entonces por favor, chequen bien en qué botón se meten, por favor, botón rojo, niños, botón rojo, es licenciatura, botón rojito es licenciatura, botón amarillo es posgrado, ¿ok? Entonces, en la convocatoria, esto es lo que les debe de aparecer en el slider que les digo, convocatoria, pero ya 2021. Videos, requisitos de nosotros, de los que vamos a entrar, recomendaciones generales, técnicas, el equipo que deben de tener. Para todas estas universidades que son en línea, deben de tener un buen equipo. No algo profesional, algo monstruoso, pero un buen equipo. Para que puedan cumplir satisfactoriamente la universidad. Por cierto, de una vez hago extiendo el comentario de que si no tienen un buen equipo o de que se están en busca de un equipo, pueden mandarme mensaje a lo que es mi Facebook, mi página de Facebook, Evan Tomoki Garage, donde los voy a atender con todo el chingado gusto del mundo, fierro pariente. O me pueden mandar un mensaje a lo que es mi página personal, mi perfil personal, Adán López. ¿Ok? Ahí les voy a dar cotizaciones, les voy a dar hasta apoyo de lo que es meterse si quieren a estas universidades o para hacerle su computadora, ¿no? Entonces tenemos lo que es el aspirante, un pequeño mensaje a los aspirantes, la guía, por favor descarguen la guía y el proceso de admisión. Yo lo hice y desgraciadamente no pude quedar porque varios le pagaron a la gente para que los metiera, ¿no es cierto? Esa historia es para otro rato, si quieren luego se las cuento. Entonces, como primera tenemos a la UNADM. Otra vez, valor CEP, excelente licenciaturas, muy buen nivel, y pues la prepa, el bachillerato que tienen es prepa en línea CEP, ya varios lo conocen.
Segunda universidad, Instituto Rosario Castellanos. ¿Qué pasa con este instituto? Bueno, el instituto es de nueva creación, recientemente por 2018-19 estaba dando los frutos. Y este instituto es del gobierno de la Ciudad de México, tiene validez oficial del gobierno de México y de la SEP, evidentemente. ¿Y qué pasa con este instituto? Bueno, tiene licenciaturas compartidas con la UNAM y con el POLI. Ojo aquí que ya este dato revienta, hace explotar todas las cabezas. Y tenemos licenciaturas a distancia. Ojo que estas son presenciales. Por ahí dicen que son a distancia, pero realmente yo no he preguntado lo suficiente aquí. Pero lo que me interesa es la licenciatura a distancia. ¿Por qué? Porque tiene tres. No es mucho la oferta, pero están bastante interesantes para mí al menos. Ay, caramba. Bueno. Tenemos licenciaturas a distancia. Una que es Mercadotecnia y Ventas, otra que es Administración y Comercio y la última que es Información y Comunicación. Tres licenciaturas muy buenas, muy potentes y realmente no... Aquí examen como tal no hay. Lo que es en la otra universidad, la UNADM, para ingresar tienes cuatro exámenes que están en conocimientos de habilidades transversales y específicos. Este. Sin embargo, el examen para ingresar aquí a estas licenciaturas no es examen como tal, simple y sencillamente es un pequeño curso. ¿Cómo me uno yo al instituto? Bueno, otra vez estamos checando los sliders. Lo que tiene el instituto es en la página de Facebook, la cual es aquí. Cuando ingresamos a su página oficial, podemos checar rápidamente que el logo del gobierno de la Ciudad de México y el nombre. El instituto tiene una sede física, sin embargo, lo que nos interesa es la convocatoria. A nosotros la convocatoria, bueno, a todos en general, virtuales y no virtuales, presenciales, está la convocatoria aquí. Pronto dicen que se va a abrir, mejor dicho. Entonces estén pendientes de esta página. Con las demás universidades, no tanto la página, sino que estén pendientes de los sliders, pero con el instituto tienen esa opción de checar la página. ¿Cómo me uno entonces? Podemos meternos aquí, que es el programa de ingreso al Instituto Rosario Castellanos. Este programa lo que nos da es un curso. Es la admisión, debería de ser ya 2021, porque la admisión 2020 ya pasó, como pasó con la UNADM, y se nos debe de habilitar aquí el curso. El curso, si nosotros lo pasamos, no tenemos más probabilidades de ingresar. ¿Por qué? Porque se supone que es por sorteo, si no mal recuerdo. Y entonces, si pasas satisfactoriamente el curso, ya estás postulado como un alumno, me imagino yo, a tener en cuenta para lo que es el ingreso a la universidad. Entonces, estén pendientes de esto, chequen lo que son la oferta educativa de licenciaturas con UNAM, si están cerca de la Ciudad de México o están en la Ciudad de México, y si no, tenemos la licenciatura a distancia, educación continua, por supuesto, licenciaturas presenciales del propio instituto. Desgraciadamente no tiene bachillerato, ¿por qué? Porque es de nueva creación, pero pues está bastante bueno a mi parecer, es una universidad bastante, bastante interesante. Y la educación podemos ver que ya que tiene nexo con la UNAM y con el IPN, pues ya dice algo, por lo menos para mí, ¿no? Otra vez es reconocido por la SEP y tiene validez. La tercera no necesita presentación de ningún modo, es la UNAM en línea, UNAM a distancia. Me gustaría presentar lo que es dónde meterse a la UNAM. Desgraciadamente lo que es de GAE, si yo me atrevo a abrirlo, lo que me lleva a otro aviso. Muchachos, somos grandes, somos profesionales. No saturen los sitios, caramba, carajo, no saturen los sitios. Es increíble que yo me trate de meter a The Guy, donde ya se activó la convocatoria en esta página. Y ya saturaron el chingado servidor, o sea, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? No lo hagan, ya está saturado y no voy a poder mostrarles cómo el proceso directo. Sin embargo, sí les puedo mostrar que
yo fui exalumno de la UNAM y tengo, bueno, no exalumno, ¿no?, sino que participé en lo que es la convocatoria. Tengo lo que es la guía, por favor descarguen la guía. Si no se sienten lo suficientemente capacitados para responder el examen, descárguenla, está muy buena. Yo desgraciadamente no pude estudiar todos estos temas porque me enfermé. Sin embargo, fui a presentar lo que es el examen y quedé a escasos 9 puntos de pasar. Entonces, o sea, yo sin haber estudiado y enfermo fui. Que ustedes no puedan pasar esto, realmente, chavos, chequen esa cuestión, por favor, porque sí es preocupante, ¿no? La convocatoria, descarguen la convocatoria en Escolar UNAM, lo que es de GAE, donde me quería meter. Y cuando ya paguen lo que es el examen, ¿cuánto cuesta el examen en la UNAM? Bueno, aquí sí van a tener que poner de su bolsita. Son 420 pesos del examen, les van a dar una boleta credencial y les van a decir dónde va a ser la sede del examen, dónde le van a aplicar el examen, ¿okay? En qué edificio. Aquí viene aquí vienen los datos y la fecha. Deben de ir en tiempo y forma a lo que es el examen en sí. Por favor, muchachos, su boleta credencial, guárdenla bien. No la vayan a doblar. Recomendaciones generales que les hacen de por sí. No tengo por qué hacerlo, pero es mi deber hacerlo porque ya hemos visto varias cosas. Y la foto que debe de ir acá es al momento de hacer el examen. Cuando van a pasar antes de hacer el examen, les toman la foto. Disculpen si los hice bolas ahí. Antes de pasar a hacer el examen, se les toma una foto y esta es la que va a ir acá. No vayan a hacer el atrevimiento de tomar la foto antes, no se la tomen después, se la toman directamente cuando hacen el examen. Acuérdense de esto, por favor, y no anden preguntando porque luego los están masacrando en comentarios. Por favor, chavos, ya estamos grandes, podemos leer, tenemos comprensión lectora, se supone. Ok, entonces, la UNAM tiene diferentes licenciaturas. Y tenemos un bachillerato, además la UNAM tiene bachillerato en línea, bastante, bastante bueno la verdad porque es de la UNAM, pero nos importan las licenciaturas. Posgrados también tenemos, pero eso será luego. Estas son las que ofrece la UNAM en línea. Tenemos que son 3 convocatorias de ingreso las que ofrece la UNAM a las licenciaturas no presenciales, esto es abierta o en línea a distancia. Aunque ellos lo manejan modalidad abierta y otro que es modalidad en línea, a distancia. Sin embargo, pues, en otras universidades no lo manejan así, lo manejan directamente las dos. Pero bueno, un pequeño dato porque a mí también a veces me confunde aquí. Tenemos lo que es dos administraciones, bibliotecnología. Realmente no me gusta tanto esta cuestión. Pero pues para quien le interese, ciencias de la comunicación, derecho, contaduría, ciencias políticas, administración pública, ciencias políticas y opción de administración pública. Raro, pero pues ahí está. Derecho, Facultad de Estudios Superiores, Aragón, Acatlán, Cotitlán, Facultad de Economía, enseñanza de español, enseñanza de alemán, enfermería, economía, enseñanza de francés. Y acá tenemos lo que se nos muestra antes de que se me pase, que es modalidad a distancia. A distancia, abierta en el presencial, esta no lo posee. Pero pues para que lo estén checando, francés a distancia, inglés a distancia, italiano a distancia, filosofía no lo posee, desgraciadamente lengua y literatura tampoco, informática a distancia, esta es la que escogí, no quedé desgraciadamente, historia igual semipresencial, geografía semipresencial, lengua y literaturas no lo posee, pedagogía sí lo posee a distancia, psicología a distancia completamente, sociología, relaciones internacionales, bueno, son varias, hasta trabajo social. ¿Cómo ingreso yo? Tienen que ingresar a lo que es la de GAE aquí. Pero ya que no se puede, lo siento, no les voy a poder mostrar esa parte por ahora. Pero tenemos la tercera universidad, que es la UNAM. Con una buena oferta educativa, al menos en el caso de la licenciatura. Posgrado, de una vez se los muestro ya que estamos completamente en esto. Estos son los posgrados que ofrece, son 6, muy buenos. ¡Oh! Tiene francés, ¡oh! Buenísimo.
Como ya están viendo, chicos, tenemos lo que es la, tenemos lo que es la UNAM en línea, muy buena, muy completa, tremenda. Si la quieren estudiar, 400 pesos, 420 pesos del examen, más lo que es su traslado. El costo de la, de lo que es la, el semestre, no hay costo semestral como tal, simple y sencillamente ustedes dan un pequeño, lo que es un pequeño pago, más que nada donación, donativo de 50 centavos o un peso puede ser, si ustedes quieren, si no, realmente, si ustedes quieren dar más, lo dan, si no, simplemente dan el peso. Pero como tal, no pagan absolutamente nada, se lo hacen gratis, salvo lo que es el egreso, que el egreso tiene que ser aproximadamente 2,000 pesos más o menos de lo que son la titulación y todo lo demás. Y como cuarta escuela tenemos el Instituto Politécnico Nacional. Este instituto tampoco necesita carta de presentación, ya lo conocen, por favor. Lo que tenemos es oferta educativa, educación media superior, educación superior, posgrado, educación virtual, que es lo que nos interesa. Aunque también tiene un bachillerato en línea, como la UNAM, y como tal, es del gobierno de México también. La UNAM igual, pero... Perdón, la UNAM no, pero lo que tiene esta universidad... Por, nuevamente, no pregunten de que si está... De que si esta es mejor que UNAM, o de que si es peor, o de que no. Es del gobierno de México, este también es del gobierno de México. Por lo que la educación es... similar, ahí se dan sus tiros. Obviamente el IPN es para posee otro tipo de enfoque de sus carreras, y la UNADM otro enfoque también. Entonces pues no se anden peleando, por favor, ya estamos grandes también en esa cuestión. Educación virtual, tenemos lo siguiente: educación a distancia, poli virtual. Tenemos educación medio superior, superior o posgrado. Lo que nos interesa es la educación superior. Licenciaturas a distancia, ¿qué tenemos? ¿Qué nos ofrece el IPN? Bueno, nos ofrece programas académicos como la licenciatura en administración, archivonomía, bibliotecnología, comercio internacional, contador público, contaduría y finanzas públicas, turismo, relaciones comerciales y negocios internacionales. No hay cosas muy interesantes por ahí realmente. Servicios, tenemos becas institucionales, médico, actividades culturales como con la UNAM, les recuerdo. Aprendizaje de idiomas, deportivas, bibliotecas. Bueno, tenemos un montón de cosas con el IPN. ¿Cuánto cuesta lo que es ingresar al IPN? ¿Cómo va la admisión? ¿Qué es esta? ¿Cómo es esta cuestión? Bueno, la admisión la tenemos que hacer aquí en IPN.mx. Desgraciadamente ya saturaron igual los servidores acá. Efectivamente están saturados. No les puedo mostrar por ahora esa parte. Pero bueno. La admisión la tenemos que meter directamente, ya sabemos que es aquí en el IPN.mx, ¿ok? Proceso de admisión, más o menos igual que en la UNAM, vas, te metes al IPN, te subes, das de alta tus datos, creas una ficha, pagas la ficha en línea si quieres, o vas al cajero, como se te hinche. Vas a tener que ir a hacer el examen a la sede que hayas escogido, tal y como pasa con la UNAM. Cuando haces el examen, ya posteriormente, si lo pasas satisfactoriamente, tienes que meterte a lo que es, pues, un pequeño curso de inducción, y posteriormente empiezas tus actividades, ¿ok? Bastante sencillo, bastante súper fácil. Y tenemos que la oferta educativa es bastante buena en el IPN. Repito, carta de presentación no necesita, está bastante bueno, bastante completa las licenciaturas aquí. Y pues tenemos el beneficio de que es el IPN, por favor. Aunque las licenciaturas no hay tantas ingenierías como me gustaría que tuviera, porque pues es el IPN, es ingeniería después de todo. Pero no las posee, ¿no? Desgraciadamente no las posee. Esta es nuestra cuarta escuela, chavos. Y para la quinta y última, tenemos a la UVG. ¿Qué pasa con la UVG? ¿Cuánto cuesta lo que es la UVG? La UVG ya es de costo por módulo. Un módulo se hace en un mes. Significa que el costo es mensualmente. A desembolsar mensualmente, ya les voy a decir cuánto, aproximadamente 200 varitos, 250 varitos.
¿Pero qué pasa con la UVEG? Bueno, la UVEG es la Universidad del Estado de Guanajuato. Lo que pasa con esta universidad, que es interesante, es que te puedes inscribir los 365 días del año. Y obviamente los programas tienen validez oficial. Otra vez, la validez oficial no le van a hacer de tos, no le deberían de hacer a ustedes de tos en su trabajo estos certificados. ¿Por qué? Porque están validados oficialmente, perdón, oficialmente lo que quería decir. Tenemos una materia al mes, entonces no se van a sobrecargar. Tenemos el examen de ubicación solo de nuevo ingreso, o sea, básicamente varios que vamos a entrar de nuevo ingreso lo vamos a tener que hacer. Esto es obligatorio. Todo lo que son exámenes de ingreso y tal, hasta cuestionarios, son obligatorios. Por favor, no los contesten de Team Marie de Doping Web. ¿Ok? ¿Cómo ingreso a la UVEG? Bueno, ingreso a la UVEG por aquí. Escríbete los 335 días del año. Vámonos a admisión. Licenciatura, tiene bachillerato virtual y tiene maestrías. Vamos a ver rápido las maestrías. Los costos de las maestrías son estos vigentes 2020. Obviamente pueden cambiar con trámites de egreso y las formas de pago efectivo en línea o PayPal. Estas son las fechas de inicio. Puedes inscribirte cuando quieras, pero vas a ingresar en estas fechas. Y estos son los requisitos generales. Por favor, chavos, vayan checando, yo voy rápido porque no quiero que esto se alargue mucho, pero ustedes vayan checando con calma. Tenemos también cursos gratuitos. Por acá había un curso de japonés, no se me vaya a escapar. Efectivamente, japonés gratis, módulos 4 y 5 liberados. ¡Ah, qué sabroso! Pero vámonos rápido con la licenciatura, que es lo que nos interesa. Estos son los costos de la licenciatura y es lo que me gusta porque inmediatamente te metes acá a admisión y vas a la licenciatura, directamente te dan lo que son los costos. Muy transparente la escuela, muy buena en ese aspecto. Yo al menos la recomiendo y me quiero hacer una carrera. En estas 5 que les mostré, seguro que me vendo una carrera en las 5, no solamente en una. Entonces, costos vigentes 2020, estos son el examen de ubicación, a fuerza lo van a tener que hacer si son de nuevo ingreso. Materia o módulo 226. Examen global de nivel 291 pesos. También lo van a tener que hacer. Recursamiento por materia. A esto es, ya depende de ustedes, ¿no? Alumnos internacionales pagan 534 pesos. No creo que haya alguien internacional, pero pues por si las dudas. Y recuperación de materia 291 pesos. Trámites de egreso. Estos son bastante baratos realmente. Andan por ahí por un trámite de la UNAM más o menos. Expedición del certificado de licenciatura, constancia de servicio social, titulación y gestión de cédula. Puedes pagar por efectivo o pago en línea. No posee pago por PayPal, tengan eso en mente. Y te puedes inscribir cuando quieras, pero ingresas igual en estas fechas. Esta es la documentación. ¿Qué documentación debo llevar? Bueno, esto es lo que les decía de que si no manejan bien las TICs, se les va a complicar. Documentación escaneado en formato PDF. Escaneado, si pueden, hay archivos que ya vienen en PDF, que son los nuevos que van saliendo, a color, legibles, completos, y que pesen máximo 1 MB. Hay páginas donde pueden comprimir estos archivos. Acuérdense de eso. Si no las conocen, les voy a dejar el enlace de las páginas. Para ser integrados en el expediente digital, van a llevar lo que es acta de nacimiento, certificado de bachillerato o certificado de preparatoria y la CURP. Exámenes de ubicación, equivalencia de estudios, les pueden dar el RVOE, creo que se llama, RVOE, perdón. Duración de trámite y costo, 3 meses aproximadamente, validez de estudios, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y estas son las licenciaturas que tienen. Preparatoria, no, vamos directo con lo que es, bueno, vamos a checar maestrías. Son 6 maestrías. Y rápidamente nos vamos a las carreras profesionales. Tienen técnico, por cierto, bachillerato técnico policial o preparatoria en línea, como ustedes quieran. Mira, técnico policial, esto no lo había visto. Ok, las carreras que tenemos son licenciatura en Derecho, Pedagogía, Ingeniería en Sistemas Computacionales, licenciatura en Administración de Mercadotecnia, Capital Humano, Finanzas, licenciatura en Gestión Empresarial, Desarrollo de Proyectos, Ingeniería, oh, perdón, Ingeniería en Gestión de Proyectos e Industrial, perdón.
Estas están buenísimas. Esta me interesa. Y gestión de tecnologías de la información. Ingeniería también. Estos son los costos nuevamente. Bueno, ya lo sabemos. Entonces, este es mi top 5, chavos. Rápidamente, espero que les sea de utilidad. Espero que estén checando esas páginas que les voy a dejar. Chéquenlas, revísenlas. Descarguen las guías. Ahí viene la respuesta a casi todas las preguntas que tengan. Chéquenlas, léanlas, por favor, léanlas, lean y relean todo lo que deben de, todo lo que son las guías. Ahí les va a decir y les va a responder todo lo que tengan en su cabecita, ¿ok? Sin más que agregar, me despido. Espero verlos como compañeros en cualquiera de estas universidades. Espero. Y coméntenme cuál les interesa, cuál se van a unir y cuál va a ser la carrera que van a escoger. Me interesa ver qué carrera van a escoger los que me están mirando. Y sin más que agregar, pues nos vemos en el próximo video. Por cierto, estén checando porque voy a subir lo que es video de las aplicaciones que más ocupo en la computadora y las que deberían de ustedes tener para cualquier cosa, universidad, trabajo, checar su diagnóstico de cómputo, etcétera, etcétera. Bueno, sin más que agregar, me despido y hasta la próxima.